Amigos, estoy toda abrigada porque estamos en un lugar que por primera vez vengo yo. Lucas no viene hace mucho tiempo y habíamos decidido venir unos cuantos días y acabamos de llegar hace un rato y ya estamos yéndonos para la oficina de turismo para que nos diga más o menos qué es lo que tenemos. O sea, sabemos algunos lugares, pero no sabemos exactamente en este lugar, o sea, acá, qué es lo que tenemos para poder visitar y qué es lo que está abierto también. Nos encontramos en Sierra de la Ventana. Es parte ya, básicamente como dice su nombre, Sierra. Incluso si ven el clima, todo está nublado. El camino hacia acá estaba muy muy lindo. Les voy a ir pasando los videos. La ruta de la nada, estábamos con sol y de repente se nubló, una neblina tremenda y fue como que what the fuck. Y todo muy muy lindo. Bajó la temperatura un montón de la nada, pero está muy muy bonito. Así que sí, el día de hoy hemos traído la carpa, pero estamos en veremos si vamos a conseguir un lugar para tirar la carpa o también dependiendo cómo vaya el clima, porque está, en serio, está como chispeando, pero no sabemos si va a llover. Entonces depende, si no terminamos durmiendo en el auto. Ya para mañana tenemos reservada una cabaña, porque en teoría nos vamos a quedar hasta el viernes. Vamos a ver si nos quedamos más tiempo o no, pero en teoría ese es el plan. Tenemos para subir el famoso Cerro La Ventana, que es, les voy a pasar también un video, porque en el transcurso vimos un lugar que decía como que punto panorámico, y es que llegabas a ver la ventanita del cerro. Es básicamente el Cerro La Ventana, Sierra La Ventana. ¿Por qué? Porque este cerrito parece que tuviera una ventana arriba. Tiene un huequito, pero es una ventana. Entonces, puedes subir hasta esa ventana. Y después tienes el Cerro de los Tres Picos. Y aparte tienes un cerrito chiquito que vamos a querer, que ahorita queremos subir, que se llama el Cerro del Amor. Es muy chiquito el lugar, pero es muy, muy bonito. Así que vamos a pasear un poco. Me encanta, pero me encanta el invierno, me encanta la sierra, me encantan estos lugares, está muy muy chévere. Así que vamos a conocerlo juntos y les voy a ir mostrando todo lo que podamos ver. Si algo está cerrado, les aviso. Si nos dicen, sí, está cerrado ahorita, pero abren, no sé, a partir de tal fecha, bueno, les voy comentando todo. Bueno, ya llegamos a la información, al informe, a la oficina, al informe de turismo, eso, nos den información. Y de por sí, bueno, ahorita solamente puede entrar una persona por grupo, así que ya entró Lucas para preguntar. Igual acá en la luna, mira, en la vitrina, pueden ver todo lo que pueden hacer, cabalgatas. Es muy de deportes de aventura, eso es lo que está muy, muy chévere. Y también hay un museo del mate que lo vimos al entrar, quiero ver si está abierto. Hay canopy, hay para hacer muchas muchas cosas, está muy chévere. Así que vamos a ir viendo y les voy a ir comentando, les voy a ir enseñando. Pero de por sí me encantó el lugar. Es un pueblito de la sierra, pero muy todo tan rústico, es muy lindo, me encanta el clima, amo el invierno. Vamos por aquí. El centro de informaciones, el información turística, está pasando las rieles. Vieron que pasamos unas rieles del tren, que sería esto de ella, y pasa. Y ahí dice museo Trochita,
¿Trochita? De la trochita. No sé qué será, pero vamos a ver. Se supone que creo que es este de acá. Vamos a ver si está abierto. Pero lamentablemente por lo que es de la pandemia muchas cosas están cerradas. Ay, pero de por sí es hermoso, miren qué bello que es este lugar. Me ha encantado. Y recién llevo 20 minutos. Bueno, primer punto que vamos a ir, Cerro Ceferino o Cerro del Amor. Estábamos allá en informes, vinimos por aquí y tenemos que ir de frente. ¿De frente para dónde? Ok, de frente para la izquierda. Ahí nos dieron mapitas. Así como buen turista, estamos con el mapita en la mano. Y nos dicen que el Museo del Mate está abierto, así que está abierto hasta las 6. Vamos a ir más ratito. Vamos primero al cerrito, comemos, ya compramos pancito y fiambre. Y de ahí bajamos y nos vamos al Museo del Mate. Y vamos viendo, vamos caminando. Que fluya, que fluya. Bueno, seguimos camino. Acabamos de pasar una capilla y tenemos que ir de frente. Ahí hay tres alpinas, esas casitas, y tenemos que seguir de frente. También pueden venir en auto, como ven, pero nosotros estamos caminando. Seguimos por esta calle y el Cerro del Amor es este de acá, Cerro Ceferino, Cerro del Amor. Es chiquito y vamos a subirlo y ya les enseño cómo se ve desde arriba. Antes de llegar acá al cerrito hay un dique acá, miren, se puede uno meter a bañar y acá hay unas escaleritas donde podemos bajar y se puede caminar ahí. Al parecer se puede bañar, pero dice que sí, bañarse no hay. Claro, no, porque no hay guardavidas. Sí, porque igual no creo que nadie se meta al dique ahorita con este frío, ¿no? Pero se pueden meter a bañar, miren, no sabía. Así que vamos. Bueno, no tiene ni baranda ni nada por donde se camina, o sea, si uno se cae, chaflan al agua. Vamos. No, acá no se puede acampar y no se puede hacer fuego. Bueno, tampoco dónde vas a acampar ahí con tremendas rocotas. Y miren, se puede caminar acá. Bueno, hay barandas, pero es lo suficientemente ancho como para no caerse. Yo supongo que acá se baña la gente. Ah, miren, y allá al fondo hay estos que se pedalean, los barquitos que con pedal, esos que no me acuerdo cómo se llaman. Sí da impresión. Me da una pequeña impresión que me voy a caer, pero no me caí. Está bonito. Ahorita ya volvemos para el otro lado para seguir subiendo. Ese sería el cerrito. Y bueno, si siguen el camino van a encontrar que dice subida al cerro, muñequito escalando, haciendo su trekking. Y más exacto en la calle de las Margaritas, con las lavandas, está ahí. Entonces vamos, en teoría se puede subir hasta arriba, pero como es chiquito, está bien, parece que tiene como un caminito. Así que vamos y ya les voy enseñando desde arriba cómo se ve. Igual no creo que se vea mucho porque está nublado, ¿no? Está así, pero vamos a ver qué tal se ve.
y ya. Nada, no fue tan difícil. Fue que nos habremos demorado, ¿cuánto? ¿4 minutos? Parece grande. Lo que cansa es el frío. Como que respiras aire frío, entonces. Espero que me escuchen porque sí hay más o menos viento, obviamente. Pero está rico. Está bueno hacer un poco de ejercicio de vez en cuando. Allá, miren cómo se ve clarito. Y niebla, 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 niebla. En teoría tenemos que llegar a ese punto, así que vámonos. Ya casi agarro el celular porque ven como que es todo planito. Hemos subido por ahí. Y es como que las rocas formaron así como peldaños, así que no crean como que ¡ay! Tengo que estar con el arnés y con todo algo. Nah, tampoco. Pueden subirlo caminando así. Yo estoy en jean y con zapatillas, pero ni siquiera pensé que iba a subir hoy día un cerro. Habíamos quedado que el jueves y el viernes subíamos los otros, el de los tres picos y el de la ventana, pero bueno.